¿Cómo están, compadres? Bienvenidos al Escápate de tu Casa. Estoy acá con el compadrito mayor, Camilo Salas. ¿Cómo está, compadre? Hola, Fabricio. ¿Viste que me corté el pelo? Sí, yo también. ¿Cómo me queda? ¿Cómo te queda? Es que sabéis que de verdad haríamos nosotros tener canje con agua que nos corte el pelo porque es tan caro cortarse el pelo. Yo me lo corto con una vecina que vive arriba mío, que es española, cubana. La maestra, le mando muchos saludos. Y no me cobra porque le pasé el perro, compadre. Le pasé el perro a cambio de cortes de pelo. Sí, mira el trueque. Así es. Volvimos al trueque porque la economía está tan... Es que, bueno, yo me corté el pelo hace como... dos días. Y fui a cortarme el pelo y caché que te sale ahí ponerle propina. Porque todo tiene propina, que es muy raro. Porque ya son caras las weas en sí mismas. Sí. Es por la gente que trabaja como... La gente que trabaja un poco. Pero tienes que darle al que te corta el pelo, al jardinero. Y lo que estoy pagando, ¿para quién va? Para el dueño de la peluquería. ¿Cachai? Si la persona que me está cortando el pelo no está recibiendo ese dinero, este dinero va como para como una corporación no de peluqueros, como hay un edificio de peluqueros dueños del... Para el sindicato. El sindicato de peluqueros, no sé. Bueno, la cosa es que yo fui con mi hijo y Nino, y estaba por pagar, y tú podés poner cuánto, te sale como, no sé, 20%, no sé, 25%, 30%, y mi hijo llegó y presionó así, ¡ta! ¡Lo más alto! ¿Y cuánto puso? Le puso como un 40%. Pagué muchísimo, y no había como para atrás, no había como volver atrás. Y yo como, ¡puta! ¡Cagó tu cumpleaños! Ya, tenés que hablar con el peluquero. No, pero sí, fue caro, pero la que me gustó ese peluquero. Sí. Oye, estuviste de vacaciones también, supe. Estuve de vacaciones, sí, de hecho, la gente que ha sido a este programa se habrá dado cuenta que nos tuvimos la semana pasada y hicimos un compilado ordinario. Hicimos lo clásico del 80. La palabra es ordinario. Así que, no, hicimos un clásico de los 80 y ahora estamos con todo, vamos a volver con nuevos capítulos. Estamos viendo también nuevos invitados, nuevos horizontes. Sí. Queremos que crezca este espacio. Va a crecer, compadre, va a crecer, sí, va a ser gigante. Va a ser gigante. Eso es todo. Eso va a ser más grande nomás. Va a ser lo mismo, pero más. No, queremos como se dice, meterle injundia. Injundia. ¿Ese se dice en el sur? ¿Injundia? No, no sé. Bueno, la cosa es que estuve de vacaciones en una isla que se llama Nantucket. Ok. ¿Has ido a Nantucket? No he ido, pero ¿en qué estado queda? Michigan. Michigan. O Michigan más Missouri, no. Es que por este lado, sí, puede ser Michigan. Ok, no hay Bueno, tiene una gracia. A ver. Que la isla era donde, como donde el guan que escribió Moby Dick, estaba basado ahí. Melville, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Pero el loco que escribió Moby Dick, si no me equivoco, vivió ahí o se basó en la historia de los balleneros que salían de ahí. Ah, ya. Entonces, claro, desde ahí cazaban ballenas. Esa es la wea. Como hace siglo y siglo para hacer vela. Y ocupaban el esperma de las ballenas, o sea, masturbaban a las ballenas, amigo. Y con eso hacían las velas para calentar el hogar. ¿Pero unas velas gigantes? Así la vela. Almanza vela. Entonces, en esta isla, Nantucket, que es la isla más blanca del mundo, o sea, los guanes son todos súper blancos, así yo era negro, en esa, como, así de blanca esa isla. De hecho, como que me contaban de que Joe Biden se va ahí a descansar. Ah. En una casita ahí, como. Ok. Bueno, es para de los abuelitos, entonces. Es de viejitos blancos. Yeah. Viejitos blancos demócratas. Esa es la, esa es la onda. Ese es el grupo objetivo. ¿Y las fiestas más o menos nomás? No, me imagino la fiesta, no. O sea, a las 8 de la noche ya estaba cerrando. Ya están todos durmiendo. Entonces, fui al museo, ballenero. Ok. ¿Cachai? Tienen un museo y salía la ruta de los balleneros. Y salía que iban a Chile, weón, y puta, que me emocioné. Me bailé un pie de cueca ahí en el museo, en honor a nuestra patria. Porque caché que se iban por Nantucket, ¿ya? Que, bueno, está hablando de una isla que queda en esta costa, o sea, como cerquita de Nueva York, más arriba. Ya. Bajaban. Ah, no, primero iban como una isla que queda entre medio, no me acuerdo cómo se llama, como antes de Portugal. Luego bajaban, llegaban al Estrecho Magallanes, se dan la vuelta, cazaban ballenas por el sur. Y bueno, en este caso el Essex, el más famoso, le pegó una ballena, les pegó y terminaron como botados en Isla de Pascua. ¡Mentira! ¿El barco? El barco. Chutas. Cerca de Isla de Pascua. Ya. Entonces, no, heavy igual la vida del ballenero. Wow. Y te subían nomás, te subían un barco y se demoraban un montón, me imagino. Bueno, creo que eran como 112 días los que estaban en el mar. Y obviamente que en el camino se empezaban a morir, se comían un hueón que se murió porque no había más comida. Todo era así, todo era... Como cuando dicen, hoy los piratas del Caribe, esos son los piratas del Caribe. Son los balleneros de Nantucket. Los balleneros de Nantucket. Así que, oye, bonito. Lo que sí me pasó algo gracioso, bueno. A ver, compadre.
iba caminando yo por Nantucket, con mi familia, en bicicleta, porque todo es muy bicicleta. Y de pronto veo un show de stand-up, y ahí, como dijo, ah, mira, un show de stand-up. ¿En la calle? No, en un local. Y había el afiche de una comediante que yo conozco. Entonces le escribí, oye, vaya a estar el viernes acá. Y me dijo, ¿por qué no se subí a hacer unos minutos? Así que me presenté en Nantucket. Terminé haciendo 20 minutos de comedia en Nantucket, frente a estos guanes blanquísimos, viejos todos. Buen show. Sí, sí, pero era huearlos nomás, po. Claro. ¿Cachai? Era decirle, ¿qué les decía ahí? Oye, los privilegios de esta isla. No, yo decía, puta, usted, claro, decía como, ¿qué fue la wea? Que me sentía como en Oppenheimer. Como que sentía que recién habíamos hecho la bomba nuclear entre todos. buena onda, la pasamos bien. Y había un chileno. No, pero siempre hay un chileno. Un chileno, weón. Yo me pasé toda la isla gritando, conche tu madre, y de pronto escuché de vuelta, güey, chúpala, y dije, ah, ya, estamos. No, había un chilenito ahí en una esquina, saludó también, buena onda. Ya. Así que esa fue mi experiencia de vacaciones, estuvo bueno desconectarse un rato, claro. Estar ahí descansando, pasándolo bien. Que la gente quizás no sabe, pero aquí ya estamos en verano y se está acabando, claro, lamentablemente. Estamos finales de verano. Y como que septiembre vendría siendo como el marzo de nosotros. Exacto, de hecho el niño entra a la escuela, sí, hay que comprar los útiles escolares, yo estoy en esa. Ya. Sí, po. Está ahí como el uniforme. No, aquí no usa el uniforme. Los zapatos bata. ¿Qué pasa con los hash papi? El corte pelo escolar para el cabro chico. Corte caballero. Corte caballero para el niño. Estoy en esa. Así que, bueno, y más encima pasó que, como que, bueno, este año ha sido muy agotador. Entre medio fui al Caupolicán y todo este tiempo no he tomado ni un día de vacaciones. Entonces fue como mi señora me dijo, no, tenemos que tomarnos vacaciones. Yeah. Así que nos fuimos a esta isla, nos desconectamos. Y la verdad que sirvió para tener un capitulazo como sí, el que tenemos hoy en Escápate de tu Casa. Porque tenemos un capítulo de alto vuelo histórico. Oye, no, pero esto es como ya es volver a la niñez, a la adolescencia. Sí, volver a cuando uno no existía incluso. Porque no, ya Pedro Carcuro ha estado siempre en nuestras vidas. Ha estado, sí, weón, yo creo que Pedro Carcuro es como... Si hay algo que te da la sensación de Chile de los 90, color pastel, terno paleta pastel, y como una economía estable, puta que se extraña la concertación, puta que te extrañamos Patricio Elwin, que vuelva Lagos, que vuelva compadre. Patito, ¿dónde está Patricio Elwin? Está muerto, weón. Y Lagos tiene como 99 años, weón. Sí, bro. Sí. Y yo creo que Lagos, como el loco, diría, voy de nuevo. Voy de nuevo, tengo que ordenar Chile. tengo que ordenar. Y como que, a él me lo imagino a Lagos, como cuando, viste, está la cagada en el tránsito y ponen una persona a manejar el tránsito. Creo que ese Lagos se imagina, y se pararía y ya. Ya. Para allá, ustedes para acá, pónganse ahí, ya, listo, sigan con el país, weón. Qué tanta weá. Oye, vamos a tener una conversación en extenso con don Pedro Carcuro. Estoy muy contento porque yo hace ya un par de meses he empezado a conversar con él bastante por distintos proyectos, pero hasta una conversación más larga respecto sobre todo a De Pe a Pa. Exacto. Nos salimos un poco del fútbol, que es lo que... Es que nosotros no sabemos ni una weá. Famoso. Es porque no sabemos nada de fútbol. Una weá de fútbol. Imagínate la vergüenza nosotros diciendo así. Y decir, cuando el 98, el Gorosito. Y nosotros no queremos... El Pipo Gorosito, ¿viste? Eso lo sabemos. Es que sabemos los nombres, no. Yo sé puro nombre, sé más que nada sobrenombre. Garrincha. Entonces como que básicamente nos agarramos de su carrera televisiva, ya que él es uno de los primeros y como también... uno de los fundadores del área deportiva de TVN, sí. Que TVN siendo como uno de los primeros canales en Chile también. No, sí, claro, sí, aquí hay, tiene su historia, aquí hay historia, nombre. Señoras y señores. Aquí no hay. Este programa, la gente dice, esta weá, van a hablar con los humoristas y van a cagarse la risa. No, acá no hueveo. No. Está lleno de podcast donde usted puede ir a huevear. Claro. Incluso yo tengo uno, Hablemos de Comedia, estoy ahí puro hueveando. Aquí vamos a conversar, entendernos. Es una conversación aquí humana. Aquí vamos a entender qué weá. Exacto. Tuvimos a Álvaro Sala, ahora tenemos a Pedro Carcuro. Parece que por ahí va nuestro aporte. Es que me gusta, ¿sabes lo que me gusta? Es que haya un niño que esté así, oh, mira, los del Club de la Comedia. Bueno, ya no un niño, porque supongo de tener como 25 años, 35. Y de repente diga, ah, ¿y Pedro Carcuro? ¿Va? ¿Va? Y se le abre un mundo. Claro. Y de ahí se vaya a ver entrevistas de Pe a Pa, se vea. Y se le abre otro planeta. Sí, po. Y es bonito igual eso. Es verdad, que googleen Pedro Carcuro y el sapo Livingston en Navidad. Googleen ahí el sapo. El sapo. Y vean qué pasa. El sapo Chile, nada más. Pónganle. Niño, vean qué pasa. Sí, po. No me. El que es de Navidad es muy bueno. Es bueno. Es muy bueno. Cuando Zapito le dice.
le mienten. Le sí, hacen, pues Pedro llega y le dice a Zapito, Zapito, este es el último Zoom deportivo. El año, ¿no? De no todo. No me digas eso. Que muy bueno los timings. Bueno, así otra weá. Es que es otro mundo, pero vamos a hacer una suerte de puente ahí generacional en este capítulo. Me pone contento. Y, ¡me pongo de pie! Y allá, para pa allá deberíamos ir. Para allá vamos. A ponernos de pie. No, no, me pongo de pie. ¿No es de quién es? Es de Pedro, ¿no? Sí, ¡marrocotudo! Me pongo de pie, sí, es verdad. Y hay otro más que decía... bueno, yo sé que es muy conocido por no gritar gol. No gritar gol. Claro, como que solo dice lo que se le viene a la cabeza. Claro. Que era como, se subió en una escalera al cielo y no sé qué. Sí. Tiene una poética. Como caído del cielo. Que como se caído del cielo. Como caído del cielo, bam, bam. y no, te decía que vamos para, pa, ojalá en algún momento tener a Don Francisco. Ah, ya. Allá, ese quiero yo. No, sí, yo creo que deberíamos hacer un tour Miami. Y tour entrevistar Miami. A todo el mundo que está allá. Y a Messi también. Claro. Algún día. Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Oye, nada, pues tenemos un capítulo sobre ustedes y démosle. Pues. ¡Adelante! Este es Escápate de tu casa con Pedro Arturo. Amigos, tengo una muy buena noticia porque tenemos un gran auspicio que se une a la familia Escápate de tu casa y se trata de Global 66. Global 66 es una aplicación que puedes utilizar en cualquier lugar del mundo y puedes mandar divisas de un país a otro sin costos ocultos, sin que te hagan la trampa. Sí que te haga la trampa el banco. Así es, con Global 66 todo es transparente y además es fácil de pasar de una divisa a otra. O sea, si un primo ahí está todo cagado en Alemania, necesita plata, ¡pum! Global 66. No sé, pues hay un mexicano que te debe plata por una cuestión que prefiero no saber, ¡pum! Global 66. ¿Qué más fácil? No, no hay costos ocultos, está todo en tu teléfono, es realmente muy fácil de usar. Te vamos a explicar más cómo funciona próximamente, pero primero queremos agradecerle por ser parte de este podcast. Así que, bienvenidos a la familia. Bienvenidos, Global 66. Y ahora sí, estamos con nuestro invitado del día de hoy, Pedro Carcuro. ¿Cómo está, Pedro? Hola, Fabricio. Qué gusto saludarte. Listo para enfrentar a esta pareja poderosa. Voy a decir Batman y Robin. Hay algo de Batman y Robin. Sin duda hay elementos. Pedro. Estamos muy contentos de comunicarnos contigo. La verdad, yo, bueno, te lo he expresado ya en otros mensajes. Soy muy admirador de tu trabajo, de tu carrera. Y sobre todo, lo que quiero entrar en detalle es de la era de Pe a Pa. Bueno, es un momento importante, un momento bonito de lo que yo he hecho, Fabricio. Fueron 10 años. Un montón. De Pa, o sea, parte de mi vida televisiva. Es creo que es importante, pero no hay que tirarse al suelo, hay que decir lo que uno siente y lo que piensa. Y creo que al menos en mi cabeza, digo, fue la primera vez que yo vi muchas conversaciones que no existían en la televisión chilena, dándose como en un canal de aire muy masivo, el canal nacional. ¿Cómo llegó a existir de Pe a Pa? ¿Cuál fue la génesis? Mira, pero te voy a contar porque es entretenido. El de Pe a Pa nace de un programa de radio que yo hacía. Ya. Yo hacía un programa de conversación, de entrevista el día domingo por la mañana. Y era un horario que estaba agotado en la radiotelefonía chilena. Uh-huh. La única cosa que había era un programa de tango que muy antiguo, que acaparaba los números del rating. Y yo tomé ese horario en la radio chilena, la primera radio que hubo en Chile fue la radio chilena, era una radio que era manejada por la Iglesia Católica, pero donde había bastante libertad para hablar de todo, y se llamaba Rapidísimo, era los domingos en la mañana. Ya. Y un día... iba caminando yo por los pasillos del canal y me encuentro cara a cara con Jaime Aguirre, ex ministro de Cultura. Hace pocas horas, hace pocos días, ministro de Cultura. Qué locura como gente como Jaime Aguirre y todo, tienen tanta historia que siguen existiendo en claro. Medio. O sea, digo, hace pocos días era ministro de Cultura. En ese momento era director de programación de TVN y me dice, Pedro, quiero conversar contigo. Yo también le digo. Y me dice, mira, yo quiero proponerte que el programa que tú haces en la radio lo traslademos a la tele. Ya, le dije yo, hagámoslo. Y era lo mismo que yo quería conversar contigo. Armamos un equipo chiquitito
con Gabriela Temmer, directora, Guillermo Muñoz, como editor, pues, periodístico y luego productor ejecutivo, nos tiramos a la piscina y partimos en el año 96 y duramos hasta el 2005. Ese es el origen simple donde privilegiábamos personajes, buscábamos personajes, nos atrevíamos con muchas historias que no estaban en la agenda de la televisión. Claro. Este tipo de programas eran, si todo dedicado a grandes estrellas de la tele, nosotros buscamos personajes distintos. Reitero, nos atrevimos, tratamos temas que hasta ese momento estaban vetados o nadie se atrevía a tocarlos. Y por ahí el programa fue agarrando vuelo y agarró un vuelo que le permitió sobrevivir tanto tiempo y con mucho éxito, gracias a Dios. Es que lo que me parece muy particular es que, claro, los personajes que aparecían en De Pe a Pa no era la pauta clásica de la televisión chilena, porque, por ejemplo, me acuerdo entrevistas a Charly García, a Jaime Bailey, a Maradona, la entrevista a Jorge González, que para mí creo que dio sus mejores cuñas en De Pe a Pa. Y yo creo que había algo que generaba también el hecho de que tú venías del mundo del deporte. Entonces la gente no te veía teñido. Con las personas, me imagino, que iban de invitados, no venían como teñidos con la idea de que Pedro venía o con una tendencia o que era un, no sé, un periodista de algún sector político. Creo que eso te daba mucha libertad y generaba confianza en tu invitado, ¿no? ¿No sientes que también había mucho de eso? El canal nos dio libertad y de verdad, yo estaba un poco inmaculado, virgen en el sentido de que había cierta aceptación, además que en el deporte ya había hecho un camino largo, un recorrido entretenido, bonito, y ahí nosotros tuvimos, por ejemplo, no nos asustamos con los temas políticos, los tocamos también, y en el programa estuvo Ricardo Lagos, estuvo Michelle Bachelet. Estuvo una hija de Pinochet en el programa de nosotros, la Lucía. Y imagínate, en la televisión pública nos atrevimos, lo hicimos y el público lo aceptó. Porque también había un tratamiento cuidadoso. No nos camiseteábamos, éramos rigurosos periodísticamente hablando. Tratamos, por ejemplo, a fondo el tema de Colonia Dignidad. ¿Te acuerdas que por esos días se puso muy, muy de actualidad? Y eran temas duros, o sea, como que no se asociaban, Fabricio, a un programa de más área de entretención, a un programa que de pronto se lo podía comparar con la revista Cosa. Claro. Y era un programa de domingo en la noche, o sea, era un programa prime. No era que estuviera escondido en la Exactamente. pauta a las 3 de la tarde del sábado. Entonces, no. Y eso lo decía yo creo que más importante también, como llegar a la noche y tener la conversación quizás sobre un tema más duro en la semana chilena. Y como lo hicimos, tratábamos bien los temas, llegamos a tener una adhesión importante de la audiencia. En esos 10 años, y esto hay que conversarlo también, Fabricio, porque la televisión, tú sabes que vive de la audiencia. Claro. El rating te hace sobrevivir. Y nosotros ganamos, hicimos más de, no sé cuánto, hicimos más de 200 capítulos y ganamos el 95% de lo que programamos. Entonces, había un respaldo de la gente. A la gente le gustó el de Pe a Pa, eso está claro. Oye, Pedro, ¿y cómo fue para ti pasar de ser un hombre de deporte o ligado al deporte a pasar a ser como un entrevistador un poco y tener un espacio tan importante en la tele? ¿Sentiste algún cambio en la audiencia? Bueno, lo primero que contarte es que yo tuve un entrenamiento duro en la radio desde el 93 al 2000, o sea, llevaba 93, 94, 95, parte. Llevaba como 4 años haciendo el rapidísimo en Radio Chilena, lo que me dio, El training. digamos, un training, claro, me dio ciertos conocimientos. Y después, evidentemente, que tuve que trabajar mucho, mucho, mucho en un equipo que se sacaba la cresta semana a semana para hacer un buen programa y la gente me fue aceptando. Eso fue bueno. Y de la aceptación pasamos al éxito
y del éxito a mantenernos vivos por tanto tiempo. Claro. Ahora, ¿cómo fue, por ejemplo? Quiero entrar en detalle en algunas entrevistas particulares que me marcaron. La entrevista a Charly García. Me imagino que ahí es domar un monstruo, porque entrevistar a Charly García con la velocidad mental de alguien así, además que está en una época muy lúcida, se le veía muy lúcido en esta entrevista. Me imagino que también hay que estar preparado para hablarle a alguien a ese nivel. Fíjate que yo creo que en este tipo de entrevistas con personajes como Charly, hay algo que es importante, Fabricio, la empatía que se genere entre el personaje y el entrevistador. Yo creo que si tú le caes mal al gallo de entrada, claro. Charly te hace bolsa, porque era, como tú decís, muy listo, muy rápido. No me pregunté boludeces, por favor, no me pregunté boludeces. Así que había que estar atento para no preguntar boludeces. Claro. No preguntar, ¿verdad? Era traduciendo al castellano, chileno. No, y qué miedo, ¿no? Qué miedo no, tener la pregunta que sea, o sea, decir en la cabeza, esta es la que va a decir, qué pelotudo que eres. Aquí se me enoja Charly. Claro. O sea, a lo mejor él pensaba que uno era medio pelotudo, pero se hacía el gil y te trataba. A mí me trató con cariño y vino dos veces. Como tú me dices, las dos veces vino bien. Sí, estaba lúcido. No estaba muy volado, no estaba mal, entonces era entretenido, lo pasamos bien. Oye, Pedro, por ejemplo, también, dale. Sí, también. ¿Quién es más alto? ¿Tú eres más alto que él? Porque tú eres bastante alto, ¿no? Y Charly también, creo. Sí, andábamos por ahí, 1,85 m. No sé cuánto mide Charly, tendríamos que buscarlo. No sé si el señor Google nos podría ayudar. Claro. Pero me imagino que ahora mide harto menos. Me imagino que como que se ha achicado ya. Con el Charly. Tiempo. Sí, se ha jibarizado. Ahora, bueno, yo también estoy más chico que hace 20 años. Claro. Pero no tanto como Charly, porque Charly se transformó en el profesor Rosa. No sé si lo han visto. Me decía Pedro, te interrumpimos, además de justamente conversabas de esta entrevista con Charly. No, fíjate que, por ejemplo, a propósito de Charly, quiero poner una comparación. Los temores que había en el equipo con la entrevista de los prisioneros. Ah, ya. Porque el reencuentro de los prisioneros se produjo ahí en el de Peapa. Entonces, decían, Pedro, ten cuidado, te van a sacar la cresta, estos son bravos. En fin, yo dije, veamos qué pasa. Y después de 3 o 4 minutos de tensión inicial, se fue generando un ambiente que eso, bueno, los prisioneros lo han reconocido en muchas entrevistas sí. Posteriores, que fue la mejor conversación en la tele que han tenido. Es decir, claro, también uno tiene que ponerle un poco de inteligencia a lo que hace, ¿no? Totalmente, totalmente. Además que también es hablar con gente que no va a la tele, que eso yo creo que es lo más difícil, porque, claro, conversar con una, no sé, actriz o de teleserie o un actor bueno, nuevamente teleserie, como que son gente que sabe los códigos. Pero, por ejemplo, los tres, una banda de Concepción, Álvaro Enrique, gente que no necesita ir a la tele, me refiero, como que no lo busca. Ahí es otro la forma de acercarse también. Tú sabes que con Álvaro existía una empatía muy grande, él se tenía el pelo rojo. En esa época, claro. En ese tiempo, en mucha oportunidad, y me dijo, Pedro, yo me lo tiño por ti, yo soy fanático. Esto es serio, antes de ir a la tele, antes de que existiera el de mi mamá. Genial. Y bueno, y ellos me invitaron a que los presentaran en el Estadio Nacional. Ya. Yo fui con mis hijos, me acuerdo, ese día al Estadio Nacional. Cuando terminó el telonero, no me acuerdo quién era, que precedió a los tres, yo me asomé, porque estaba oscuro, oscuro, me asomé a ver, era en el estadio de tenis del Nacional. Ya. Unas 8.000 personas habría, por lo menos entre 5.000 y 10.000, por ahí, lleno, lleno. Entonces yo le dije a mis hijos, muchachos, nos vamos porque yo me cago de susto. No soy capaz. De salir a hablar con este público. Quita el pantalón de la camisa y me dieron para adentro. Me tiraron virtualmente para adentro del escenario para presentar a los tres. Y afortunadamente hubo una muy buena acogida, una recepción. Estuvo bonito el encuentro con el público. Y Álvaro y los muchachos estaban contentos. Fue un bonito momento ese.
Y ellos estuvimos juntos ese día y al poco tiempo partí al DPAPA y ellos fueron al primer capítulo del DPAPA. Ah, primer claro, capítulo. Claro, claro. Una sorpresa para todo el mundo que nosotros tuviéramos los tres que la llevaban en ese momento en el primer capítulo del DPAPA. Y repito, que no iban a la tele o que no buscaban ir a la tele ni salir en, la, en los medios de más tradicionales. Ahí me quiero devolver un poquito a la conversación con los prisioneros, porque a mí esa entrevista la he visto muchas veces. Está en YouTube, es disponible, y también en TVN Play. La verdad que me gusta mucho porque Jorge González en su entrevista siempre es muy, yo creo que incluso a veces más que Charlie, ¿no? Puede venirte con la carrocería encima. Y es muy irónico, es muy irónico y a veces hasta con una cuota de veneno la ironía. Es bravo, sí. Hay que estar atento. Hay unos compilados en YouTube que se los recomiendo ver donde la entrevistan en Perú y se termina burlando realmente de la entrevistadora. Hay una entrevista muy buena con Jaime Bailey también, donde los dos son muy filudos, entonces ya la ironía es subterránea, o sea, la conversación es de una ironía ya... Pero aún así, él se desarma contigo, siento yo. Yo siento que él, o sea, hasta diría que se vuelve un niño, como en esa entrevista. Se vulnera, se pone vulnerable, como pocas veces se le ve. No lo advertí. Lo que tú estás diciendo, Fabricio, ¿para qué te voy a contar? No llegué a percibirlo, no, pero fue entretenida y lo pasamos bien en la conversación. Eso fue antes de que iba del reencuentro de los tres. De Nacional. Que luego actuaron en Nacional en una jornada memorable. Sí, sí, sin duda. Sin ninguna publicidad. Ahí salió el... Sí, es que nunca me imagino que nunca se va 100% esto de tener estas muletillas del deporte. Me imagino que es como morrocotudo, ¿no? Es algo que nunca se te va a ir decir morrocotudo. Pero el morrocotudo no es mío, ¿eh? Por si acaso. ¿No? Se me adjudica... No, es del sapo. Ah, es ya. Estuvo de Sergio, sí. Ya, bueno. Y me traspasaron en el testamento, quedó el morrocotudo para mí. Venía. El testamento del sapo. Otra entrevista que quiero hablar es la de la que une ambos la entrevista y el fútbol, es la de Diego Maradona. ¿Cómo era ese Maradona que fue a de pe a pa? ¿En qué año fue esto? Yo lo entrevisté dos veces. Ya. La primera vez fue hacia finales de los 90. Ok. Y después lo entrevisté el 2000, 2001, cuando él se muere en Punta del Este. Ustedes se acuerdan, ¿no es cierto? Claro, Camilo, lo revivieron. ¿Se acuerdan ustedes? Sí. Cuando lo llevan al hospital muerto. Lo reviven y se lo llevan a Cuba. Claro, esa época. Y rehabilitación. Nosotros fuimos el segundo medio a nivel mundial que llegó a La Habana a entrevistar a Diego. Él estaba muy bien ya. Debe haber sido esto un mes, más o menos un mes y medio después del incidente Punta del Este. Voy a retroceder un poco al video. La primera entrevista la hicimos en el estudio de TVN. Fue bien divertido porque, mira, fuimos a Buenos Aires, tuvimos reuniones con Coppola, con la señora. Fue una operación comando para que viniera Diego al programa. Ya lo convencimos. Y él vino en avión privado. Wow. Y fue una lucha de tiempo, Fabricio, Camilo. Nosotros sentados ahí en el canal, esperando el inicio del programa, partía a las 10:15, el de pe a pa, y esperando que aterrizara Maradona en Pudahuel. Pero estábamos muertos de susto, que viene, que no viene. En ese tiempo no existía la tecnología de poder hablar con celular desde un avión. Había que confiar. Y había que confiar en Maradona, ¿sí? Además. Había que decir, bueno, está en manos de Dios, literalmente. Y llegó afortunadamente, hicimos la entrevista ese día tú, Iván, también. ¿Verdad? Ahí también se produjo un conflicto entretenido que está en el backstage, que yo no lo domino bien, pero Guillermo Muñoz sí, porque había un conflicto en cuál de los dos salía primero, cuál salía después. Entonces, ahí cómo son estas cosas. Claro, lo ego. Grandes estrellas. Claro. Lo ego. En el Festival de Viña, el famoso Festival de Viña del 81,
la pelea entre, en la noche final entre el Puma Rodríguez y Julio Iglesias por quién salía primero, es histórica, fue claro. Extraordinaria. Wow. No he leído y escuchado. Bueno, pero digo, estuvo muy, cantó hasta tango ese, cantó el sueño del pibe esa noche en el programa, en el de Peapa, estaba lúcido, claro, pero lúcido al por mil, estuvo lindo. Y en La Habana fue mucho más dramática la entrevista. Él venía de salvarse, estaba en un riguroso plan de abstinencia con el alcohol, con la droga, hacía mucho ejercicio, se estaba portando bien, los cubanos lo cuidaban pero al máximo. Claro. Yo tengo un par de historias muy entretenidas respecto al backstage de a las cosas que no saben de ese encuentro con Maradona ya en La Habana, Fabricio. Cuéntanos alguna que... Una anécdota. Alguna de esas anécdotas que se te venga a la memoria. Voy a contar dos de las que me acuerdo. La primera. Llegamos al aeropuerto y salían las maletas de la gente. Fuimos sin camarógrafo. Habíamos contratado un camarógrafo argentino que vivía en La Habana y que nos ayudó también a hacer los links con Diego para la entrevista. Y a través de este camarógrafo, Maradona nos pidió que le lleváramos de regalo una radio a pila y Coca-Cola Diet. Mira. Esas fueron las dos cosas. Bueno, la radio a pila la llevábamos en la maleta. La Coca-Cola Diet no aparecía tampoco en nuestras maletas. De pronto le preguntamos ahí a uno de los la gente de aduana o de policía internacional por qué no llegaban las cosas de nosotros. Hay un problema con ustedes dos porque están internando un artículo prohibido en Cuba como es la Coca-Cola. Uy, contrabando. Casi contrabando. O sea, eran dos cajas, así como de 24 latas. Una que llevaba Guillermo y otra yo. ¿Te gustaba la Coca-Cola? Entonces le dijimos, mire, la firme es que esta Coca-Cola es para Diego Armando Maradona. No, en serio. Nos pusieron moto adelante y nos mandaron a los dedos. Claro, pero no usted, solo la Coca-Cola. La Coca-Cola venía escoltada por... Wow, era una estrella, Diego Armando. No, lo querían mucho. Y él era muy cercano a Fidel Castro. Claro. Muy cercano. Y lo otro que nos llamó mucho la atención, la otra anécdota, la otra historia, es que cuando llegamos estuvimos conversando con algunos de los guardias, porque él vivía en un lugar destinado para la rehabilitación de gente que tenía adicciones. Y vivían en pequeños bungalows, pequeñas casitas con dos o tres dormitorios, pero de 100 metros serían. Y estaban separadas, todas diseminadas en un parque gigantesco donde había canchas para jugar a la pelota, para andar en bicicleta. Y conversábamos con los guardias de seguridad que decían que a Maradona le llegaban pero montones de cartas y le llegaban muñecos, regalos, qué sé yo, de las fans y de los fans. Y que ellos no querían aparecer como censuradores de las cartas, pero las abrían todas para ver si venía algo adentro. Claro, a ver si venía un regalito extra. Y los muñecos los hacían bolsa también, los destripaban a los pobres muñecos a ver si venía la maldad. Me venía la maldad en la guata hasta un muñeco. No sabían que la maldad estaba en la guata del Diego. Sí. Qué interesante. Además, me imagino, no sé, cuando uno va a vivir esa experiencia, que yo te, bueno, espero las memorias de Pedro. O sea, me imagino que en algún momento te sentarás a escribir toda esta aventura. Me imagino, pero igual un poco de, yo tendría un poco de miedo, ¿no? Como, no sé, que se salga de las manos, que se enoje alguien que no tiene que enojarse. ¿Nunca tuviste en esta situación o en otra algún tipo de temor con lo que, con la producción, con que alguien se viera un exabrupto? Bueno, siempre uno camina por la cornisa de repente cuando hace una entrevista o cuando hace un comentario. Hay gente que se enoja. Por ejemplo, yo tenía una relación muy linda y la sigo teniendo con Iván Zamorano.
Yo tuve la información que él estaba en un conflicto con Ivo Basay. ¿Ustedes se acuerdan de claro. Basay, que era un puntero muy importante contemporáneo de Iván? Y hay todo un conflicto que se traduce en una conversación entre Iván y Astarguorta, que era el entrenador de la selección chilena, y que en el campo de entrenamiento del Real Madrid se produce una conversación de Iván donde le dice a Astarguorta que está feliz porque no lo convocó a Basay, y él en ese caso va con toda la selección. Claro. Oh, ok. Pero lucha de egos. Me lo contó una persona que estaba ahí, porque la gente iba a los entrenamientos y los hinchas chilenos, era una romería de chilenos los que iban a ver los entrenamientos del Real Madrid para claro. ver a Iván. Uh-huh. La semana era una locura la que se creó. Estamos hablando del año 94, 95. Claro. Y yo lo contesto en la televisión, y Iván se indignó y estuvo como un par de años sin que nos habláramos. Yo me sentía muy mal porque yo lo quería mucho a él. Afortunadamente, después un día le expliqué cuál era la función nuestra de un periodista y lo entendió, y reanudamos esta relación interrumpida, como te digo, por cosas que uno a veces dice claro. que tiene la obligación de informar sobre todas las cosas. Sí, bueno, bueno, los futbolistas, los artistas en general, uno toca una fibra equivocada y les pegan el ego, y me imagino que esto te pasó más de una vez también, tener que lidiar un poco con los egos de los artistas. ¿Algún artista que te tocó más difícil que otro? En general, fíjate que yo me he dado cuenta que los tipos que son famosos de verdad y que son talentosos tienen la capacidad para entender y para comportarse bien. Uh-huh. Los más rascas son panas, subidos por el chorro. Los claro. Tíos. Bueno, y entonces ese año fue cuando... ¡Wom! 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 Es nuestro auspiciador. Oye, Wom está con nosotros como siempre en este programa. Te grande. Sorprende, ¿no? Wom te sorprende con sus planes, te sorprende aquí en medio del escapatep. Me gusta Wom. Más de 8 millones de clientes, compadre. ¡Wow! No es cualquier cosa, po. No, no es cualquier po. Cosa. ¿Sabes cuánto nosotros tenemos de clientes? 200.000. No, cero. Cero, clientes. Ellos tienen 8. Ah, es todo gratis. 8 millones. Oye, y no van a parar. Cámbiate a los planes más. Y porta planes adicionales por solo 2.990 pesos cada uno, con los mismos beneficios del plan original por 6 meses. Pórtate bien y pórtate ahora a la red más poderosa de Chile. Grande Wom. Grande Wom, Wom, Wom. Volvemos a la conversación. Y se creen intocables, que uno los tiene que tratar con algodones. Yo afortunadamente en el de Peapá tengo así, a primera pasada así rápida, no creo haber tenido conflictos con ninguno así en particular. A uno puede haberlo encontrado más simpático que a otro, pero nada así como para marcar con letras rojas, no. Ya, perfecto, no hay nadie así tan marcado como en la historia. También hay varios personajes internacionales que fueron, ¿no? Fueron algunos... ¿Cuáles fueron algunos de los gringos que fueron? Fue Magic Johnson, por ejemplo. ¡Oh, wow! Un futbolista norteamericano que había dado VIH positivo, ¿te acuerdas? ¡Claro! Sí, claro. Que es como el primer sobreviviente del VIH en la sí, historia, claro. ¿no? Como que... pudo sobrevivir, o sea, tenerlo y no morir y estar vivo muchos años. Camilo, él está vivo todavía hoy, claro. Un gran tipo, un tipo fantástico. Comentarista deportivo también. Pero entiendo que ya no tiene el virus ahora, como que ya lo dejó, su cuerpo al menos. Puede ser que se haya diluido la presencia. Fíjate que tenemos una historia muy buena de un personaje internacional que no fue. Está mejor de las que vinieron. O.J. Simpson. ¡Wow! ¡Oh, wow! O.J. Simpson, un personaje, bueno, hizo películas, claro. Hizo series de televisión. Fue un gran jugador de fútbol en Estados Unidos, del fútbol gringo, no del fútbol de Messi, del fútbol gringo. Y él estuvo en la cárcel con un juicio penal. El más mediático de la historia, seguramente. Uno de los más mediáticos de la historia que lo gana. Que termina como no culpable. Claro, por el guante, ¿no?
La cosa del guante chico. Claro, claro, bueno, hay varias tesis ya a esta altura. Bueno, es mítico en el fondo ese caso. Se dice en realidad que habría sido un poco también un tema de racismo. O sea, él se habría salvado debido a que en ese momento se estaba dar un mensaje también a la comunidad afroamericana. O sea, hay muchas tesis de por qué él terminó libre. Además, era muy, muy famoso, ¿no? Muy. Él tuvo un abogado de raza negra, ¿te acuerdas? Claro. Era un personaje en los foros en los tribunales norteamericanos. Bueno, el primer programa en el mundo que había conseguido una entrevista con O.J. Simpson era el de PACA. Wow. From here, así nos puso Time. Salimos. From here to there. Ese es el nombre en inglés. From here to there. Tiene sentido. Es buen nombre. Here to there. Que también, ¿eh? Buena traducción. Sí. Entonces, estábamos listos y Víctor Gutiérrez, que trabajaba en la producción y que había sido fundamental para conseguir a este personaje, estaba saliendo desde la casa de O.J. Simpson rumbo al aeropuerto para venir a Santiago y nos vetan el personaje en ese momento. Ah, pero ¿les vetan el personaje desde TVN? Sí. ¡Wow! Ese fue el único veto. Y no pudimos traerlo. Esa historia es muy buena porque wow. Era una entrevista. Estábamos preparando con un cuidado, con un entusiasmo. Y sabíamos que íbamos a tener un golpe de clase mundial. O sea, entrábamos con el de pe a pa, con el free, con el concierto de a las grandes ligas. Oye, Pedro, esto me hace acordar un poco esta pregunta que tenía pensada para ti. Es como, tú comenzaste la televisión chilena, eres uno de los pioneros en la televisión, y luego has visto pasar, no sé, como los momentos de mayor gasto de poder traer invitados internacionales, ahora que se ve también un poco, que hay menos plata en la tele, un poco. Bastante menos. Claro, bastante menos. No sé si tenía alguna reflexión, si tenía alguna reflexión respecto a todos estos distintos momentos que has visto dentro de un medio de comunicación al final. Claro, el tema económico va marcado por las realidades que de carácter comercial, de lo que cuenta un programa y de lo que el programa genera. Es un sumar los números rojos y sumar por el otro lado los azules y ver cuál pesa más en la balanza. Frente a eso, la realidad te juega momentos dulces, como cuando nosotros hacíamos el de Peapá y Canal 13 hacía Viva el Lunes. Claro. Es decir, y competíamos por traer a gente del primer nivel mundial. O sea, yo, no solamente el de Peapá, en el Viva el Lunes vino Anthony Quinn, creo que vino la Sofía Loren, en fin, o sea, claro. Así como nosotros también tenemos un personaje top, top. ¿Qué quieres que te diga? En lo otro, en cuanto a la gente que traíamos nosotros, libertad al 99.9%. Yo te puse esto como el único, no sé si será mancha, pero el único momento conflictivo que tuvimos frente a un personaje que no pudimos traer porque se consideró que de acuerdo a la línea editorial del canal no se podía entrevistar a gente que había tenido un proceso penal por un delito tan grave como este de homicidio. Y la interpretación que tuvo el ejecutivo a cargo de aquello fue que había culpabilidad de O.J. Simpson porque él perdió el juicio civil. Ah, claro. Ganó el juicio civil, pero perdió el juicio civil que obligaba a indemnizar a las víctimas. Entonces, eso fue lo que se tomó en consideración para impedir el viaje de O.J. Simpson. No impedir el viaje, sino que para evitar la presencia en el programa. Qué locura. Otra televisión, la verdad. Otros medios, otro ecosistema de medios también. Claro. Que me imagino que ahí también es como... Era otro Chile, o sea, tenía... ¿Cuál era tu visión también de, creo que más macro de los medios, más allá como de eso, de cómo Chile también ahora es otro país donde que un medio de televisión te dijera no traigas a alguien porque perdió un juicio penal? Sería una locura. Diría, claro. Bueno, es un criminal, da lo mismo, tráelo al estudio. Si nos da unos puntos más. O sea, ¿cómo también ha cambiado eso para ti, en tu visión de todo esto largo tiempo en medio? Bueno, yo te estoy hablando de lo de O.J. Simpson fue hacia el año 97, claro. 98, no, creo que fue el 98,
intento recordarlo casi con precisión. Chile vivía ya casi un 10 años de regreso a la democracia. Había espacios de libertad claros, sobre todo en la televisión pública. Te reitero, nosotros no teníamos grandes objeciones para hacer entrevistas a personajes e historias difíciles, algunas te reseñé. Uh-huh. Y lo mismo ocurre, es decir, tenemos libertad para traer a personajes que de pronto por sus comentarios pueden ser conflictivos. Por ejemplo, Matías del Río hace algunos días entrevistó a Milei. Claro. Un personaje que deja boca abierta por las cosas que dice, se dispara contra sea, pero sin... No, la guerra contra el Papa ningún... que tiene. Tiene una guerra contra el Papa donde lo trata de imbécil. Sí, de que... Representante del maligno en la tierra. Claro, dijo que era el representante del maligno en la tierra. O sea, sí. Claro. Pero sí. Pedro, quizás esa es la pregunta un poco. Como, ¿tú que llevas tanto tiempo en los medios como esta aparición de estos personajes como Milei, que te parece raro, te parece como cíclico, ya lo viste antes? Pero es que mira, yo te digo una cosa. Milei irrumpe en la televisión argentina, hoy está a un paso de ser presidente, claro, de la Argentina. Claro. Está a un paso, está primero en todos los pronósticos, no en las encuestas, en todos los pronósticos dicen que puede ganar hasta en primera vuelta. Bueno, Milei, hacia el año 2017, comienza a aparecer en televisión, tímidamente como un analista económico. Sí, con Fantino. Porque él se presa en Animales Sueltos. Claro, Fantino. Claro. Vos sales, me pusiste en primera, le dijo. Sí. Vos me pusiste en primera, Ale. Bueno, a él lo pusiste. Entonces, Fantino, Viale, quien otro periodista de la misma línea de Fantino, que estaba vivo en ese momento, sí, lo llevaba también a su programa, y Mauro Viale. Y estos periodistas se dieron cuenta que Milei marcaba. Ya. Yeah. Así dice, yo marcaba. Marcaba 7 la primera vez, y después 9, y después 11. Y se empezó a transformar en un star de los programas de conversación y de los programas con contenido político. Y Milei, que no tiene un pelo de eso, entendió por dónde venía la mano. Ajá, claro. Y fue creando el personaje que a la gente le gustaba, el personaje que la gente quería ver. Ah. Y cuando él... ¿Cuántos días llevamos hablando cuando él saca... Los ministerios. Ministerio que va a chachetar, Ministerio de Cultura, fuera, ¡pum! Eso lo hemos visto antes en televisión, y el tipo lo engancha y lo maneja bien. Yo ese video digo, ese es Bombalet, o sea, lo que está haciendo Milei es lo que hacía Bombalet en televisión con lo del, claro, fútbol. Bombalet decía, ¡este cuando fuera! La ficha de los jugadores, ¡este no sirve! Ah. Y eso la gente, bueno, qué buen apunte el que estás haciendo tú. Entonces, Pedro, lo que estás diciendo es que la política se está poniendo más televisiva un poco. Están agarrando las cosas de ahí, ¿no? O sea, totalmente. ¿Te parece poco cómo se farandulizó la política durante todo el primer proceso de nueva constitución? Claro. Y después del estallido, los periodistas, los políticos copaban el matinal. Claro. El matinal era hecho por políticos, y era un espectáculo televisivo que a la gente, mira, le entretenía. Sí, totalmente. Y por algo, o sea, los canales buscaban ya, fueron descubriendo algunos personajes que marcaban. Sí, ahora en Chile no ha sucedido, o sea, bueno, uno puede hacer un paralelo con Kast, pero yo creo que el fenómeno Milei, que alguien que viene estrictamente como de apariciones televisivas, quizás Parisi. Quizás no Parisi. Pero aún así, hay una cosa también en la excentricidad argentina que quizás no se traslada tanto a la chilena, porque el personaje argentino tiene que ser, o sea, tiene que tener ese pelo. O sea, tiene que ser, claro, ya una caricatura sobre la caricatura. Tiene que gesticular y gritar. Quizás en Chile eso cae un poco mal, ¿no? El chileno como que le da un poquito de vergüenza eso. Quiere a alguien que parezca, aunque no lo sea, pero al menos le parezca un tipo sensato. Nosotros somos más tímidos, más cuidadosos.
nos da vergüenza emocionarnos y expresarnos. El mismo Milei el otro día, cuando el lunes después del triunfo electoral le entrega el borrador del discurso a Fantino, era como que le estuviera entregando una carta de amor eterno y, claro, y lloraban. Es un espectáculo. Sí, en otro sentido. El realismo italiano de los 50, extraordinario. Sí, sucio, feo y malo, yo diría. Es muy interesante la diferencia. Bueno, entonces fue cuando ¡WOM! ¡WOM! Otra vez. Volvimos. Oye, WOM está con nosotros, 8 millones de clientes, de verdad, un placer tener a WOM con nosotros, gracias por apoyarnos, gracias por estar, y gracias también por regalarnos este pequeño segmento donde hablamos del personaje WOM de la semana y le damos un premio a una persona. ¿Quién será esta semana, Fabricio? ¿Sabes qué? Yo quiero homenajear a una persona que tiene la energía de WOM, a ver. Me refiero a un ser humano que está flaquito, se ve como que no fuera el mismo, y está resfriado, y aún así, y hay un temporal. Y aún así está cantando en Chile. Me refiero a don Luis Miguel. ¡Luis Miguel! Personaje WOM de esta semana, Luis Miguel. Que sé que está. He visto los videos de Luis Miguel que dicen que sí, no es. Sí, y es. Y me han puesto ahí que se parece a mí. ¿En serio? Sí. Ahora que está flacuto. Se ve que se ve tacho mierda. Se parece a ti. Y yo digo, ojalá yo llegara a esa edad. No, cantando así. Cantando así. No, y aparte, esta es la famosa droga que todos están tomando para bajar de peso. Ah, el Ozempic. ¿Eso es? O sea, me imagino que eso es porque bajó de peso. Pero mira, el doctor que vino acá. Compadre, ¿viste la foto de Jonah Hill? Lo mismo. Flaquito. Ah, ya. Entonces, bueno, el personaje WOM de esta semana es nuestro amigo Lucho Miguel. Luis Miguel. Le mandamos un gran abrazo. Y yo sé que está escuchando, así que sí. Está resfriado ahí con el guatero, ahí como medio enfermito. Y cuídese. Y tenga la energía de WOM, que de verdad tiene la red más poderosa de Chile. Así que gracias, WOM, por ser parte de este programa. Y continuemos con la conversa. Cuando Luis Miguel quiera, puede venir, ¿ah? Sí, las puertas están abiertas. Seguimos. Quería preguntarte, tomándome un poco de esto, ¿qué personaje de ahora, si ahora el de Peapa estuviese al aire, ¿a quién te gustaría llevar al de Peapa? ¿Con quién te gustaría conversar? O sea, yo creo que Milei sería un gran entrevistado en de Peapa, por ejemplo. Claro, muy bueno. No sé, hay personajes que evidentemente los vamos a intentar en este nuevo ciclo que estamos preparando. Así estamos es. Partiendo en estos días que se llama como Pedro por su casa, donde veremos también la actualidad y veremos también historias humanas que nos convoquen. Por ejemplo, yo te digo una cosa, a mí me gustaría tener a Milei en el programa. ¿Para qué te voy a andar con cuenta? Me gustaría. Marca. No solamente por eso. Por tratar de conocer las claves de los argentinos, por qué están tan entusiasmados, ellos están tan desesperados por todo lo que han vivido. Claro. Porque la corrupción, son campeones del mundo, no solamente de fútbol en Qatar, sino que campeones del mundo de la corrupción. Totalmente. En fin, entonces. Están como desencantados de todo. Y un tipo que habla de la casta, que va a ser destruido, evidentemente que provocan no solo la atención de un showman, sino que también provocan la atención de alguien que les dice algo distinto y que les promete abrir una puerta, porque Argentina es un país, para mí, perdón. No te preocupes. Para mí es un país fantástico. Yo adoro Argentina, yo soy fanático de Buenos Aires. Un país que lo tiene todo. Sí. Y es cuestión de que se ordene un poco para volver a ser una potencia mundial. Siempre me acuerdo de la crisis del 2001 cuando un político argentino sale en las noticias diciendo: si dejamos de robar un año, se estabiliza la economía. Pero imagínate el descaro de salir a decir: dejemos de robar un año nomás para estabilizar la economía. Pero sí, una cosa es que la argentinidad, bueno, me imagino que también tiene que ver con tus raíces italianas, que mezcla mucho como de esta, digamos, efervescencia desbordante, más encima con lo latino, ¿no? Con este continente. Entonces, ahí hay una mezcla atómica que sale esta personalidad argentina. ¿Alguno más que se te venga a la cabeza que te gustaría tener en este nuevo ciclo? ¿Alguien así como que tú dijeras, bueno, en de pe a pa hubiese calzado perfecto? Además de Milei. Sí, hay muchos. Hay muchos personajes que yo creo que me provocan atracción.
Por ejemplo, me gustaría tener a Jackson. A Giorgio. Claro, claro. Sí, en el ámbito, aunque venga del ámbito político y evitamos los políticos a nosotros por lo menos en el programa, pero yo creo que hay que tenerlo. Yo creo que la historia de él es muy fuerte, es muy potente. Y un momento interesante gustaría, para conversarlo con él. Personal, sí. ¿Quién me gustaría entrevistar de verdad? Que no lo conozco, además, y es como una deuda pendiente, es Messi. Claro. Bueno, aquí... Pedro, nosotros te podemos poner en contacto con él. A él me gustaría entrevistarlo. Creo que lo encuentro un personaje muy atractivo, que ha tenido una evolución. Él, después de la frustración que vivió cuando estuvo a punto de renunciar a la selección argentina, o sea, renunció a la selección argentina cuando perdió las dos Copas Américas con Chile y perdió el campeonato mundial por Francia, ¿te acuerdas tú? Sí. En 2018. No, lo hacían en los medios, lo hacían mierda, o sea, lo destruían en todos los programas en cadena nacional. ¿Y cómo lo trataban los argentinos? Pero si no solamente los medios, el hincha argentino lo trataba de pecho frío. No, era muy agresivo con él, sí. ¿Ah? Era muy agresivo. Agresivo, hacían bolsa. Y él se reconstruye, renace, lidera la Argentina de Qatar y consigue el amor. Él está casi al mismo nivel de Maradona en el afecto, disputa, pero mano a mano con Maradona el afecto del pueblo argentino. Y después hace este golpe de efecto de venir a Estados Unidos, donde está cambiando la historia del soccer, la historia del fútbol norteamericano. Sí, está cambiando por... Yo lo encuentro fascinante como personaje. Mira, yo te cuento, yo todas las noches me presento en un club de comedia acá. Ajá. Y yo tengo un chiste sobre el fútbol. Que hago a un público, además encima este club de comedia es mucho turista, entonces es un público gringo bien, digamos, heterogéneo, ¿no? Como distintas ciudades, Estados Unidos, distintos. Y yo hago un chiste sobre el fútbol, ¿no? Que digo que el fútbol es mejor que el béisbol, en mi opinión. Y saco aplauso de ciertos grupos, ¿no? Hay alguien, uno pifia, qué sé yo, es parte del juego del chiste. Pero siempre tengo un momento donde digo que mi miedo es que los gringos lo van a arruinar. ¿No? Que se va a volver popular en Estados Unidos y los gringos lo van a arruinar. Como van a ponerle un montón de publicidad donde no debería, van a poner ocho entretiempos para vender papas fritas. Pero creo que es verdad que van a agrandar los arcos, hay una serie de cosas, los tiempos van a ser más cortos, claro, creo que habían unos cambios que querían hacer. Y de hecho, mi chiste es que van a cambiar al referee, en vez de tener tarjeta roja y tarjeta amarilla, va a tener una pistola, ¿no? Como que esa es la forma de que los gringos vean fútbol. Ahí se americanizó completamente. Liberalizar el porte de armas a propósito en Argentina. Sí, no. Bueno, una idea muy gringa. Por otro de tu chiste, Fabricio, tú sabes que el gran impulsor de vender el fútbol en Estados Unidos fue Avalanche. Joe Avalanche es el que cambia la historia del fútbol cuando él asume el 74 como presidente de la FIFA, transforma una institución que era de amigos que le tomaban unos buenos whisky cuando organizaban los campeonatos mundiales, en un negocio de la Madonna, en un negocio tremendo. Bueno, y él quería cambiar el reglamento del fútbol para satisfacer a los norteamericanos, quería dividir el tiempo en cuatro cuartos. Ah, claro. Los 5 minutos de hacer 13-13, 13 y 13, o sea, 40, perdón, no me equivoqué, 23, 4 cuartos de 23 minutos para poder meter más publicidad. Incluso pensaba en la posibilidad de pedir tiempo muerto en los partidos. Es decir, para que el tiempo muerto es el minuto que se pilla, pues entonces para ahí mete publicidad, que en el básquetbol. Exacto. Tiene ese recurso, ese requisito. Pero bueno, afortunadamente el fútbol está entrando en Estados Unidos. El fútbol femenino es top en Estados Unidos. No hace tiempo. Yo creo que Messi es el personaje que lo que no logró Pelé. Pelé fue el 75 al Como de Nueva York, a tu ciudad, Pablo. Sí, pues, jugó acá. Me levantó mucho el fútbol Pelé, pero no alcanzó a hacer la revolución que está haciendo Messi el sábado pasado en la final de la Copa de Liga. Las entradas estaban a más de $1,000 en la reventa.
No, sí. Una locura. Bueno, y yo digo, la gente aplaude el soccer aquí, lo veo en el público. Cada vez que hago ese chiste, escucho más aplausos por el fútbol, el nuestro fútbol. Y creo que tiene que ver, como lo decías, de Messi, pero también es un momento histórico, ¿no? Un momento donde los, qué sé yo, la cantidad de latinos que hay en Estados Unidos, la forma en que el fútbol se está transmitiendo, que YouTube haya comprado los derechos o haya comprado parte de los derechos en Estados Unidos. Yo creo que ahora sí, o sea, lo que decía, como a Pelé no le funcionó, pero yo creo que ahora sí está la cocina lista para este momento de fútbol en Estados Unidos. Yo creo que lo veo en las calles. Yo, cuando fue el Mundial, aquí nosotros íbamos a los bares, sí, po, y repleto de gringos viendo el Mundial. No, y anda todo el mundo con camisetas argentinas, no todos son argentinos. Claro, así que esa revolución está sucediendo. No te puedes perder la Copa América que viene el próximo año y el Mundial que viene después, pero el 26 creo que es el Mundial. Sí, creo que sí. Así que sí. Vamos a tener, si estás, te quedas en Nueva York, vaya a tener la suerte de ver espectáculos fantásticos. Si me dejan quedar, voy a estar viendo esos partidos de en vivo. Pedro, te quiero agradecer por tu tiempo y por esta conversación. Mucho éxito en tu nuevo proyecto como Pedro por su casa. Vamos a estar viéndolo porque te incorpora al mundo de los podcasts, ¿no? Sí, eso es lo que yo te quería preguntar, Pedro, ¿qué te parece como volver a este formato medio radial, pero televisivo a la vez? Esa es la idea, mezclar la radio con la televisión. Es un poco tomar lo que... Yo el otro día te entrevisté en el Rompecabezas, el programa que yo hago en la radio. Sí, sí, sí. En Radio Agricultura, y ahí conversamos. Y ahora quiero que la próxima semana nos peguemos una conversa así sobre algunas historias tuyas de Nueva York. Encantado, Pedro. Yo feliz. Mucho éxito con este proyecto. Que le vaya muy bien, pues, Pedro. Un placer tenerlo en este podcast y conversar por este ratito así digitalmente. Pero ya nos veremos en persona y nos podremos dar un abrazo. De todas maneras, tengo una deuda contigo, además, que algún día tengo que saldarla. Algún día vamos a hacer algo, así que... Eso lo conversamos después, querido. Muchas gracias, Pedro, por tu tiempo y por conectarte con nosotros. Gracias, Pedro. Camilo, gracias, Fabricio. Me he entretenido harto, lo he pasado bien. Un abrazo. Muchas gracias, un abrazo. Chao. Amigos, tengo una muy buena noticia, porque tenemos un gran auspicio que se une a la familia Escápate de tu Casa, y se trata de Global 66. Global 66 es una aplicación que puedes utilizar en cualquier lugar del mundo y puedes mandar divisas de un país a otro sin costos ocultos, sin que te hagan la trampa. Sí que te haga la trampa el banco. Así es, con Global 66 todo es transparente y además es fácil de pasar de una divisa a otra. O sea, si un primo ahí está todo cagado en Alemania, necesita plata, ¡pum! Global 66. No sé, pues hay un mexicano que te debe plata por una cuestión que prefiero no saber, ¡pum! Global 66. ¿Qué más fácil? No hay costos ocultos, está todo en tu teléfono, es realmente muy fácil de usar. Te vamos a explicar más cómo funciona próximamente, pero primero queremos agradecerle por ser parte de este podcast. Así que bienvenidos a la familia, bienvenidos Global 66. Esa fue nuestra conversa con Pedro Carcuro. El audio no era muy bueno, sabemos, no somos tontos, pero ¿cómo andar pidiéndole uno? Pedro, don Pedro, compres un micrófono. Claro, uno de estos, de esta marca, no, don Pedro. Si usted tiene a Pedro, la oportunidad de hablar con Pedro Calcuro, y bueno, este es el audio que tiene, él es lo que le tocó nomás. Claro. Es lo que le tocó nomás. Así somos también nosotros, un programa flexible. Oye, Pedro nos quiso copiar la idea de entrevistar a Messi, compadre. Pero todo el mundo quiere entrevistar a Messi. Oye, que esto de la vida es muy rara, weón, porque imagínate el partido siendo radio, luego sí. Los hoteles. Y ahora tiene que ser radio, tele. Claro. Como, ¿cachai? Como que ahora los podcasts son eso también, ¿no? Sí. Es muy cíclico, además. Pero a mí me gusta que personas como Pedro vuelvan un poco. Sí. Siento que tiene voz y, o sea, sabe... Tiene un background, ¿no? Bastante importante. Y como también yo siento que... Puta, no sé si ya esto es como demasiado unidad nacional, pero siento que como con tantas weas que nos dividen... ya me voy a poner a llorar. Como mi ley. No, y tantas weas que, claro, que nos dividen, que es como pocas figuras que todo el mundo iría. Exacto. ¿Cachai? Y yo creo que Pedro Carcuro es de esa gente que, weón, no sé, desde Kast hasta Boric, yo creo que todo el mundo querría como que hablar con Pedro Carcuro, ¿cachai? Sí, po. Y esa wea pasa muy poco ya.
Sí. ¿Cachai? Aparte, muy buen entrevistador también. Muy buen entrevistador, muy... Bueno, y nosotros, en la próxima semana, tenemos acá ya confirmado, O.J. Simpson. Viene al Escápate de la cárcel. no, vamos a tener un próxima semana, algunos humoristas también van a venir, sí, relájate, yo sé que te gusta la comedia, te calienta esa mierda. Entonces vamos a tenerte unos comediantes de vuelta acá. Pero nada, pues muchas gracias por escucharnos, leeremos sus comentarios en el próximo capítulo. ¿Y sabes qué estaba pensando, Camilo? A ver. Se me ocurrió una idea. Uh-huh. A ver si la gente está de acuerdo con esta weá. Y además los que llegan a esta parte del capítulo son los fans duros. Entonces lo bueno es que vale la pena su opinión. ¿Qué tal si empezamos a invitar a chilenos acá en Nueva York? Que no tengan nada más que ser chileno en Nueva York. O sea, no que sean famosos. No famosos, ni, tengan... ni artistas, nada. No, un weón que viva y conocerlos. Ok. Y ponerlos también a la entrevista de siempre, pero luego poner una entrevista con alguien y conozcamos a un weón que vive acá nomás. No es mala idea, compadre. ¿Por qué se vino? Es que ayer en el metro me pilló una señora. ¿Ya? Y empezó a hablar. Y me dijo, oh, yo soy chilena, qué sé yo. Mi marido se vino acá en el 82 y le pasó. Y me contó toda esta historia. Y dije, igual, buena historia, pues, ¿cachai? Como... Bueno, hay algo ahí. Así que si les interesa, los dejamos ahí en que los comentarios nos digan. Los queremos mucho, amigos míos. Muchas gracias por ser parte. Y ahora ya se acabaron los compilados. Así que quédense en los próximos capítulos del Escápate. Ya, seguimos. ¿Sabes lo que se me ocurrió con esta idea de conocer a los chilenos que vienen acá? ¿Qué güey hace tú? Que nos inviten a almorzar, ir a sus casas. Ah, y grabar allá en su casa. Sí, po. Sí. Grabar la casa de ellos, un poco conocer la realidad, cómo vive, la foto. Me gusta ver la casa. Los videos. ¿A ti te gusta esa hueá de la casa a la gente? Sí, pues vamos a una que no haga un ceviche. El periodismo. Ya, pues, vamos a ver si entramos a la casa de las personas y les robamos alguna cosita, ¿por qué no? Gracias, amigos. Nos vemos una próxima semana. Chao. Chao, chao.